Claro, para mí esto no es una novedad. En la entrevista que le hicieron a Ada en el programa, donde ella misma labora, pues quisieron saber qué es lo que ella piensa de la nueva pareja que tiene Tony Costa, Adamari Expresa, que le desea todo lo mejor al bailarín en esta nueva etapa. Me parece que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad. Ada asegura que de verdad desea cosas buenas al padre de su hija y no solo a él, ya que ella afirma que cuando tú deseas algo, ya sea bueno o malo a las personas que están en tu entorno, pues eso de una u otra manera va a afectar tu vida. Todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute. La presentadora dio a entender que ella tiene a su hija y quiere que pues Alaya le vaya súper bien en la vida y que sus decisiones o deseos hacia otros no vayan a afectar a su pequeña. Por eso Damari se mantiene firme en lo que piensa y cree. Sobre todo en mi caso, con mi hija, y yo lo que quiero es que mi hija esté bien. En un momento su compañero de trabajo le pregunta que si ha tenido la oportunidad de conocer a la nueva novia de Tony. Sin embargo, Adamari se limitó a responder. Lo único que dijo es que quiere que Alaya esté muy bien, que puedan ser una familia normal. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia normal. Muchos de los seguidores de Adamari estaban esperando esta respuesta porque sé que quieren saber qué pasa por la cabeza de Adamari cuando se menciona a Tony o cuando se habla de esta relación, pero vemos que muy tranquila Adamari respondió y dijo lo que pensaba de este nuevo noviazgo y que le desea al padre de su hija en esta nueva etapa. Otra cosa que le preguntarían es que si seguía soltera, y Ada no lo pensó dos veces y afirmó que aún se mantenía sola. Desde siempre hemos visto que para Adamari lo más importante es la familia y el bienestar de Alaya. Por esta razón ella mantiene una buena relación con Tony, porque sabemos que la pequeña es muy unida con su papá, y si ambos llegaran a separarse, esto podría afectar mucho a la pequeña. Por lo tanto, Ada y Tony aún se mantienen unidos y tal vez como amigos, pero todo lo hacen por su hija. Esta, vamos a decirlo así, pregunta incómoda, se la realizarían a Adamari luego de que supuestamente un programa de noticias de la farándula comentara que Tony Costa confirmó su relación con la modelo Evelyn Beltrán, y esto de acuerdo con un audio que presentaron. El bailarín expresó que está muy feliz y tranquilo. Hemos visto que muchas parejas, cuando deciden alejarse porque para ellos el amor acabó, pues toman caminos diferentes. Así tengan hijos, se separan, pero como mencioné hace un instante, Adamari y Tony han tomado la decisión de ser el tipo de personas que a pesar de todo se han enfocado en tener una buena comunicación para darle lo mejor a su hija, y los hemos podido ver en actividades especiales o estar en casa. Por ejemplo, el baile que realizaron en Así se baila, que estuvieron juntos en familia, pero dejan muy claro que todo esto lo hacen es por Alaya. Así que vemos a una Adamari fuerte y que sigue adelante, y todo por la felicidad de su hija. Y aunque ella siga soltera, recordemos que había comentado en una entrevista que este tiempo se lo tomaría para enfocarse en algunos proyectos, en sí misma, pero que no le va a cerrar las puertas al amor. Cuando le toque llegar, llegará. Bueno amigos, esto fue Famous Close Up. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Subimos contenidos todos los días de las noticias que están en tendencia, y búscanos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.